Aquí estamos subiendo de marcha. Cuando llegamos a la casa, allá comemos plátano, arroz, y que sea plátano con carnecito, ahí no sufrimos nada. Aquí en la marcha, que andamos 60 kilómetros, la pierna no quiere existir más, cansado. Además el sol está caliente, caliente, estamos sufriendo de andar lejos, lejos de nuestra comunidad. ¿Y acá en la marcha han podido cazar? A veces, no hemos cazado como al lado que estamos en nuestro campamento, caza. Pero han cazado, ¿no? Han cazado por unos cuantos monos. ¿Qué esperan ustedes con esta marcha? ¿Hasta dónde piensan llegar? La mayoría quieren llegar hasta Las Farías. Pero no estamos seguros de llegar a Las Farías. Algunos están, lo que tiene embarazada, esto. Está medio está caminando. Esto estamos mirando nosotros también. La mayoría quiere llegar a Las Farías. Si el gobierno no quiere bajar, pues nada. Si el gobierno baja una vez, o sea, dialogan acá, mejor, mucho, mucho mejor para nosotros. El año pasado, cuando mi mujer y con su primo se han ido a Melea, dice que aparecieron dos guapos, y uno tenía alto flecha y el otro mejancón, dice. Según mi mujer me contó, no he visto yo, pero mi mujer me contó eso. ¿Y pudieron conversar? No podía conversar. Como unos 10 metros, dice que paró ahí después. Se fue nomás. Pues. Se fue. Mi mujer me contó así. Pues. ¿Y te contó cómo estaban vestidos? ¿Estaban vestidos? No, estaban vestidos, pues, desnudos. Desnudos con su flecha. ¿Y eran yuquis? Yuquis siempre. Yo también, al vivir en la comunidad. Era yuqui siempre. La yuqui siempre. Lo que estamos hablando, igualitos son. Pues. El mismo es. De mí, este pariente. ¿Y no pudieron conversar porque se fueron ellos? Se fueron, sí. Se metieron en la selva. Se metieron en la selva. Bueno, yo me llamo Lázaro Ye. De Iba, vengo del pueblo Yuki, y bueno, esta flecha lo que tenemos es para cazar, para pescar, y este es nuestra arma propia de nosotros, lo que hacemos. Con esto matamos mono, sábalo, lo que pillamos en el monte o si no en el río. Y bueno, yo vengo a la marcha defendiendo nuestro territorio, el territorio Tibni. Y bueno, si el presidente no quiere dialogar, así marchando vamos a llegar a la paz. Aunque cansado, aunque enfermo, pero vamos a llegar. Y nosotros no tenemos miedo, nosotros tenemos nuestra flecha, y con nuestra flecha a nadie podemos tener miedo, y no tenemos miedo a nada. Nosotros vivimos de la pesca y cazar. Nosotros vivimos de eso nomás, y nosotros no sembramos coca, no se puede sembrar coca. Nosotros no permitimos coca en nuestro TCO, y en mi territorio quieren hacer un camino, nosotros no lo permitimos, y la 6 Federación del Trópico de Cochabamba nos quiere así avasallar siempre, y la Federación Chimoré quiere avasallarnos así con los colonos. Mienten que no tienen tierra, pero ellos son la gente que tienen coca, casas así de lujo, y dicen que no tienen plata,
no tienen territorio, sin embargo tienen venta grande y a nosotros nos quieren avasallar por nuestro territorio, nuestra casa grande, nos quieren destruir. Nosotros tenemos plan de chanqueo, plan de manejo, ni eso nos respetan. Y nosotros así, aunque en marcha o si no enfrentamiento, así estamos ahí, pero nosotros no tenemos miedo, aunque quieran ellos entrar, pero nosotros estamos listos con nuestra flecha que tenemos aquí, que yo lo tengo aquí en mi mano, y para que así no tenemos miedo a la bala, aunque muera uno, pero uno de nosotros, pero nosotros podemos matar unos cinco con nuestra flecha. Nosotros somos más expertos en nuestra flecha, ellos serán más expertos en su arma, pero nosotros en nuestra flecha, y nuestra flecha es más silenciosa.